Morning, Hope Chapel. Buenos días, Hope Chapel. Welcome back. Bienvenidos. Welcome to those who are here. Bienvenidos welcome to those aquellos who are que están at home aquí, live los que están en casa, it's good to be back. En vivo. Let me pray for us, and we'll begin our time Oremos together para que in comencemos nuestro tiempo juntos. Padre, gracias por la bendición de estar juntos, de cantar alabanzas en tu nombre y escuchar la palabra de Dios. Bendice, Señor, esta mañana. Pedimos que nuestro tiempo junto te glorifique a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amen, church. Let's, Amén, let's iglesia. Stand and Levantémonos our Lord. Y adoremos so a nuestro Señor. Es tan hermoso mirar las caras aquí adentro de nuestro auditorio esta mañana. Y es una bendición para que estemos adorando juntos. Y para los que están escuchándonos en vivo. Amén. Oh, my soul, I will lift up your name all my days. I will sing to you a new song as long as I shall live. For you alone are worthy of all praise. You forgive all our sins, heal our diseases. You redeem our lives. Crown us with love, crown us with love, with love. Sing, praise the Lord, oh my soul. I will lift up your name all my days. I will sing to you a new song as long as I shall live. For you alone are worthy of all praise. With good things and with good things you satisfy all our desires. You sustain all of your children who fear your name, fear your name, your name. Everybody praise the Lord. Oh my soul, I will lift up your name all my days. I will sing to you a new song as long as I shall live. For you alone are worthy of all praise. God alone is worthy. Amen. Amen. Let's declare this morning. You are great. You are good. You are high above the heavens. You are mighty. You are strong. You will reign forevermore. You are great, you are good, you are high above the heavens, you are mighty, you are strong, you will reign forevermore. You are great, you are good, you are high above the heavens,
You are mighty, you are strong, you will reign forevermore. You are great, you are good, you are high above the heavens. You are mighty, you are strong, you will reign forevermore. Everybody, praise the Lord. Oh, my soul, I will lift up your name all my days. I will sing to you a new song as long as I shall live. For you alone are worthy of all praise. You alone are worthy. For you alone are worthy of all praise. For you alone are worthy of all praise. Amen. Lord alone is worthy of all praise. I have a new song that we're going to learn today. It's based on Psalm 91. He who dwells in the shelter of the Lord. It goes like this. He who dwells in the shelter of the Lord will abide in his shadow. He who dwells in the shelter of the Most High will abide in his shadow. Let's repeat that chorus. He who dwells in the shelter of the Lord will abide in his shadow. He who dwells in the shelter of the Most High will abide in his shadow. I will say you are my refuge, my God in whom I trust. I will say you are my fortress, my God in whom I trust. He who dwells in the shelter of the Lord will abide in his shadow. He who dwells in the shelter of the Most High will abide in his shadow. Your faithfulness a shield, I will not fear the terror of the night. A thousand may fall at my side. No plague near me will come. Sing. He who dwells in the shelter of the Lord will abide in his shadow. He who dwells in the shelter of the Most High will abide in his shadow. You command your angels for me to guard me in all my ways, to keep me from striking a stone. On their hands they will bear me up. Sing. He who dwells in the shelter of the Lord will abide in his shadow. He who dwells in the shelter of the Most High will abide in his shadow. Let's sing that chorus again. He who dwells in the shelter of the Lord will abide in his shadow. He who dwells in the shelter of the Most High will abide in his shadow. He who dwells in the shelter of the Most High will abide in his shadow. Amen. Amen. Thank you.
sing together, church. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul. Worship his holy name. Sing like never before. Oh my soul, I'll worship your holy name. Sun comes up. The sun comes up. It's a new day dawning. It's time to sing your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Sing together, church. Bless the Lord. So bless the Lord, oh my soul. Oh my soul. Worship his holy name. Sing like never before. Oh my soul, I'll worship your holy name. He's rich in love and slow to anger. You're rich in love and you're slow to anger. Your name is great and your heart is kind. For all your goodness I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. So bless the Lord. So bless the Lord, oh my soul. Oh, my soul, worship his holy name. Sing like never before. Oh, my soul, I'll worship your holy name. When my strength is failing, the end draws near and my time has come, still my soul will sing your praise unending. Yeah. 10,000 years and then forevermore, forevermore. Bless the Lord. So bless the Lord, oh my soul. Oh my soul, worship his holy name. Sing like never before. Oh my soul, I'll worship your holy name. We sing again, bless the Lord. So bless the Lord, oh my soul. Worship his holy name. We sing like never before. Oh, my soul, I'll worship your holy name. Lord, I'll worship your holy name. Worship. Lord, I'll worship your holy name. Sing like never before. We sing like never before. Oh, my soul,
I worship your holy name again. Lord, I worship your holy name. One more, church. Lord, I worship your holy name. Amen. Praise the Lord. We worship you, Lord. We worship you, Jesus. So when I fight, I fight on my knees with my hands lifted high. Oh God, the battle belongs to you, and every fear I lay at your feet, and I'll sing through the night. Oh God, the battle belongs to you. Amen. When all I see is the battle, when all I see is the battle, you see the victory. When all I see is the mountain, you see the mountain moved. And as I walk through the shadow, your love surrounds me. There's nothing to fear now, for I am safe with you. So when I fight, so when I fight, I'll fight on my knees with my hands lifted high. Oh God, the battle belongs to you, and every fear I lay at your feet, and I'll sing through the night. Oh God, the battle belongs to you. And if you are for me, who can be against me? For Jesus, there's nothing impossible for you. When all I see are the ashes, you see the beauty. Thank you, God. When all I see is a cross, God, you see the empty tomb. Oh. So when I fight, I'll fight on my knees with my hands lifted high. The battle belongs to you, and every fear I lay at your feet, and I'll sing through the night. Oh God, the battle belongs to you. And almighty fortress, you go before us. Nothing can stand against the power of our God. You shine in the shadow, you win every battle. Nothing can stand against the power. Sing that again, church. Almighty fortress, you go before us. Nothing can stand against the power of our God. You shine in the shadow, you win every battle. Nothing can stand against the power of our God. In almighty fortress, you go before us. Nothing can stand against the power of our God. You shine in the shadows, you stand against the power of our God. So when I fight, I'll fight on my knees with my hands lifted high. Oh God, the battle belongs to you, and every fear I lay at your feet, and I'll sing through the night.
battle belongs to you. Oh God, the battle belongs to you. Amen. Amen. The battle belongs to him. Let's take some moments right now just to praise God. La batalla le pertenece al Señor. Alabemos a Dios esta mañana. Démosle alabanza, Señor. Gracias, gracias. Te bendecimos tu nombre. Tú vales la pena de toda alabanza y adoración, Señor. La batalla te pertenece a ti. Cada miedo, Señor, lo traemos a tus pies y te damos gracias esta mañana por quién tú eres y lo que tú has hecho para nosotros. Gracias. En el nombre de Jesús, amén. Amén, iglesia. Ay, es tan refrescante. Usted no se imagina lo bonito es de escuchar las voces a las 11 de la mañana. Amén. Es hermoso, es hermoso. No hay nada. La iglesia es para estar juntos, amén. Es el cuerpo de Cristo, estar juntos. Bien, ahorita en las pantallas, Pastor Andrew va a traer unos anuncios y va a estar aquí. Aunque él está aquí, va a estar en las pantallas. Así que usted puede sentarse y ponga atención a la pantalla. Buenos días, Hope Chapel. Espero que estén bien. Quiero darle la bienvenida. Si es nuevo, soy Pastor Andrew Kelly. Soy uno de los pastores que enseña aquí en Hope Chapel. Pasamos nuestros servicios en vivo todos los domingos a las 9 y 11 de la mañana, hora pacífico. La iglesia Hope Chapel enseña la Biblia, localizada en Hermosa Beach, California. Y nuestra filosofía es ganar las almas para Jesús, equiparlos con la palabra de Dios y mandarlos a ser discípulos en todo el sur de la bahía y más. Si usted quiere conocer más de nosotros, visítenos en hopechapel.org. Todos los miércoles y viernes ponemos aquí una reflexión y un video. Síganos en Facebook e Instagram para más noticias. Puede llamar a nuestra oficina si necesita oración, tiene preguntas. Todos los martes a viernes de 9 a 5 al 310-374-4673. También puede mandarnos un correo a info@hopechapel.org y oración a prayer@hopechapel.org. Si usted recientemente ha perdido a alguien, un amigo o a familiar, por favor, acompáñenos los lunes a las 7. Empezamos la semana pasada, pero aún puede acompañarnos. Visite hopechapel.org/registered y Ken Bremer es nuestro anciano que la está enseñando y esto es a pasos a cómo recuperarnos de una pérdida. Aquí también puede acompañarnos por amor y respeto, está enseñado por Jared y Cristina. Aquí enseña el amor de respeto y amor incondicional y cómo los matrimonios pueden sacar beneficio de esto. Así que comienza febrero 11 en persona, los jueves de 6 a 8 en la casa de los Jareds. Y todos van a estar sentados 6 pies y van a tener máscaras. Así que, por favor, vístase de acuerdo porque están afuera. Regístrese a hopechapel.org. También al anciano Tim Pitchford, los domingos comenzando febrero 21 a las 6 de la tarde aquí en la iglesia, en el salón en la esquina. Y estoy también aquí. Acompáñeme a mí el 21 de febrero para registrarse en estas clases. Por favor, visite hopechapel.org/register. Como usualmente, cuando terminamos, vamos a tomar la Santa Cena juntos. Usted puede usar cualquier jugo, galleta que usted tenga disponible en casa y este es el momento para tenerlo listo. Antes de tomar la Santa Cena, traemos nuestros ofrendas y diezmos y estas son las maneras que usted puede dar. hopechapel.org/give. Puede mandar la palabra give en un texto al 310-388-3448 o utilizar nuestra aplicación de Elexio o por correo regular al 2306 Pacific Coast Highway, Hermosa Beach, California, 90254. Nos da gusto tenerlos aquí esta mañana. Por favor, estén listos para escuchar la palabra de Dios. Buenos días, iglesia.
Es tan bueno estar juntos. Amén. Amén. Dos cosas. La otra semana, primero Dios, vamos a tener sillas disponibles para ustedes. Así que van a tener distanciadas y todo eso, etcétera. También un anuncio acerca de nuestro ministerio de niños. Mientras hemos abierto, gracias a Dios, moviendo el corazón de la Corte Suprema ayer. Así que vamos a anticipar el ministerio de los niños que abran. No sabemos exactamente cuándo, pero vamos a tener que edificar todos nuestros voluntarios se han ido, así que tenemos que empezar de nuevo. Si usted esté orando de eso, por favor, y que de pronto usted también puede ser un partícipe en la iglesia de nuestros niños de 1 a 2 meses. Y, por supuesto, el dedo del Señor va a estar disponible para recibir voluntarios de nuevo. ¿Quiénes recuerdan eso? Bueno, les voy a hablar esta mañana acerca del Salmo 91. Es probablemente uno de mis favoritos salmos, Salmo 23, claramente, porque todos sabemos lo que el Señor es. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Y en el Salmo 91 es un salmo enriquecido y dando las circunstancias en las que estamos viviendo en este último año, nuestra cultura, políticamente, económicamente, personalmente, físicamente, hay tantas cosas, tantos retos que nos venimos este día, y yo creo que se va a poner mucho más difícil, especialmente para los cristianos. Así que yo creo que esta es la palabra apropiada para abrir, y mientras miramos al futuro, lo que el Señor va a hacer en nosotros y por medio de nosotros en el futuro, en los meses, semanas y años. Ah, Señor, levantamos tu palabra esta mañana, oramos que tu Espíritu nos guíe, nos dé liderazgo y nos dé entendimiento para las cosas que tienes para nosotros. Oramos en el nombre de Jesús, porque tú has dicho que podemos. Amén. Amén. Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo se acoge a la sombra del Todopoderoso. Yo le digo al Señor, tú eres mi refugio, mi fortaleza, el Dios en quien confío. Solo Él puede librarte de las trampas del cazador y de las mortíferas plagas, pues te cubrirá con sus plumas y bajo sus alas hallarás refugio. Su verdad será tu escudo y tu baluarte. No temerás el terror de la noche, ni la flecha que vuele de día, ni la peste que acecha en las sombras, ni la plaga que destruye a mediodía. Podrán caer 1,000 a tu izquierda y 10,000 a tu derecha, pero a ti no te afectará. No tendrás más que abrir bien los ojos para ver a los impíos recibir su merecido. Ya que has puesto al Señor por tu refugio, al Altísimo por tu protección, ningún mal habrá de sobrevenirte, ninguna calamidad llegará a tu hogar, porque Él ordenará que sus ángeles te cuiden en todos tus caminos, en algunos de tus caminos. Estoy viendo si me están siguiendo o no. Dice, con sus propias manos te levantarán para que no tropieces con piedra alguna, aplastarás al león y a la víbora. Hollarás fieras y serpientes. Yo lo libraré porque él se acoge a mí. Lo protegeré porque reconoce mi nombre. Él me invocará y yo le responderé. Estaré con él en momentos de angustia. Lo libraré y lo llenaré de honores. Lo colmaré con muchos años de vida y le haré gozar de mi salvación. Iglesia, esa es la palabra de Dios. Amén. Mientras usted lee el Salmo 91, yo quiero sugerir que hay un pasaje paralelo en el Nuevo Testamento, y yo digo es la gran promesa. ¿Sabe cuál es la promesa más grande de la Biblia? ¿En dónde está la mayor promesa de la Biblia? Romanos 8. Romanos 8, déjeme leerle esto para que mire lo paralelo entre el Salmo y lo que Pablo escribe. En versículo 28, él dice, ahora bien, sabemos
Sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo a su propósito, porque a los que Dios conoció de antemano también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó también los llamó, y a los que llamó también los justificó, y a los que justificó también los glorificó. ¿Qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los que Dios ha escogido? Dios es el que justifica. ¿Quién condenará? Cristo Jesús es el que murió e incluso resucitó y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿La tribulación o la angustia o la persecución, el hambre o la indígena, el peligro o la violencia? Así está escrito, por tu causa siempre nos llevan a los de la muerte. Nos llevan a la muerte, nos tratan como ovejas para el matadero. Sin embargo, en todos estos somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pues estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda de la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús nuestro Señor. ¡Qué promesa! En paralelo refleja lo mismo como dice Salmo 91. Regreso a nuestro Salmo, el versículo 1. El que habita, ¿para quién son dirigidas estas promesas? La protección, la provisión, ¿para quién son? ¿Para cualquiera? No, el versículo 1 nos dice, ¿para quién es el beneficiario de estas promesas? El que habita al abrigo del Altísimo. El hebreo puede traducirse como aquel que pasa la noche. La idea es pasar tiempo con Dios, estar con Él, disfrutándolo. Salmo 91 es de ánimo. Exhortación, una recomendación, si se puede decir así, simplemente el pasar tiempo con Dios, la aseguranza de que Él puede y va a trabajar de lo peor de las maldades del diablo, especialmente para aquellos de la muerte del espíritu humano. Todas las bendiciones del Salmo 91 es una promesa para todos los creyentes o solo para aquellos que viven en compañerismo cercano con Él. Si usted se acuerda, en el Evangelio de Juan, Él dice que es la viña y nosotros somos las ramas y la viña. Y si nosotros vamos a ser fructíferos y vamos a tener una vida fructífera, tenemos que permanecer en Él. ¿Se acuerdan eso? Si no, no vamos a dar fruta, no vamos a dar evidencia de tener fruto en nuestra vida en lo más profundo de la esencia de esa idea. Déjeme hacerle una pregunta. Pregúntese, ¿se caracteriza mi vida cristiana con una relación cercana a Dios o es ocasional? Otras cosas ocupan mi tiempo y atención, así que yo no paso tanto tiempo con Él, que Él de verdad es un pensamiento después, o es Él el que está en mi pensamiento en cada momento y paso tiempo con Él. ¿Qué es lo que dice el salmista? Déjeme parafrasear. Dice, aquellos que viven cerquita de Dios están seguros con Él. Ninguna maldad vendrá o sus alas los protegerán con su poder y su amor los cubrirá de todo peligro. Y esta protección es constante, no se interrumpe, no es como que de una vez en cuando. Nosotros que buscamos a Él y vivimos en un compañerismo cerca con Él, estamos bajo esa protección y es suficiente porque su sombra del Gran Altísimo.
esa no es una gran, no hay mejor protección que la sombra de Él, porque donde esa sombra está, está Él. Alguien dijo que deberíamos de caminar juntos para con alguien si nosotros queremos que la sombra de esa persona caiga en nosotros. Lo más cercano que nosotros nos acerquemos a Él, nuestro, lo más confiable que vamos a estar de su protección, de su provisión y su compromiso. Versículo 2. Ahora el salmista se pone personal. Él dice, yo le digo al Señor, tú eres mi refugio, mi fortaleza. Solo para hacer una afirmación general, que el Señor es un refugio, no es de verdad, nos da fortaleza como tan grande, pero cuando lo hacemos personal, Él es mi refugio, mi fortaleza. Hay una esencia de fortaleza y no nada más mi refugio, mi fortaleza, pero el versículo de 34:7 nos dice que el ángel del Señor acampa en torno a los que le temen, a su lado está para librarlos. Qué, de verdad, qué aseguración. Y si no fuera suficiente el llamar al Señor a mi refugio y mi fortaleza, Él es mi Dios en quien confío. Tú eres mi Dios en quien yo confío. Solo Él puede librarnos. Él nos da fortaleza. Si usted se imagina, usted tiene esta gran fortaleza y nada, no, ningún enemigo, si usted tiene una barrera, nada puede entrar. Usted va a confiar en eso, ¿cierto? Pero no debería usted o yo, la persona que habita al abrigo del Altísimo, debería de sentirse en paz y descansar seguro. ¿Por qué estar ansioso por nada? ¿Por qué tener miedo de nada? ¿Por qué? Dios jamás falla a aquel que ama. Y nosotros deberíamos decir gente continuamente, Señor, tú eres mi refugio, tú eres mi fortaleza, tú eres mi Dios y yo confío en ti. Ese debería de ser nuestro tema, nuestro himno, si podemos decirlo así. El versículo 3, solo Él puede librarte de las trampas del cazador y de mortíferas plagas. De nada, ninguna trampa va a suceder, va a tener un éxito contra nosotros cuando tenemos a Dios cuidando nuestra defensa. Nosotros somos de verdad tan frágiles y nosotros somos muy débiles en este mundo, ¿cierto? Pero Él hará ¿qué? ¿Qué va a hacer Él? Librarnos de las trampas del cazador. ¡Qué promesa! ¿Puede imaginarse la trampa de la trampa que el malvado trae, el ejemplo en su propia vida? Pablo nos dice de las trampas del malvado en 2 Corintios 2, dice, a quien ustedes perdonen, yo también lo perdono. De hecho, si había algo que perdonar, lo he perdonado por consideración a ustedes en presencia de Cristo. Ahora dése cuenta, ¿para qué Satanás no se aproveche de nosotros, pues no ignoramos sus artimañas, sus trampas. Así que Pablo hace una conexión entre perdonar y protección de las trampas o las artimañas del diablo. Para nosotros, este lugar de perdonar en toda nuestra vida, hay gente que tenemos que perdonar, gente que tenemos que perdonar y podemos perdonar. Si no los perdonamos, lo que tenemos es que le damos al diablo la puerta abierta, le decimos, ven a mi vida y tropiézame. Efesios capítulo 6, 11, ese gran pasaje, la armadura de Dios. Pablo dice, pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Frente a las artimañas del diablo y necesitamos toda la armadura, no nada más parte.
porque entonces venimos a ser vulnerables. Dios ha proveído esa armadura. En Primera de Timoteo, capítulo 6, leemos acerca de una serie de trampas. Primero de Timoteo, capítulo 6. Es cierto que con la verdadera religión, perdón, el 9, los que quieren enriquecerse caen en la tentación y se vuelven esclavos de sus muchos deseos. Estos afanes insensatos y dañinos hunden a la gente y a la ruina en la destrucción, porque el amor al dinero es la raíz de toda clase de males. Por codiciarlo, algunos se han desviado de la fe y se han causado muchísimos sinsabores. La trampa de hacernos ricos puede ser una trampa. Esto puede ser usado por el diablo para sus artimañas. Pero aquellos que están viviendo en libertad de esa trampa, ¿cuántos de ustedes están trabajando y están preocupándose y se están preocupando más y más por seguir el dinero y posesiones? Yo no tengo suficiente dinero, yo no tengo suficiente, necesito más dinero, necesito más dinero. Usted tiene tanto dinero hoy de lo que Dios quiere. La pregunta es, ¿lo está honrando con ese dinero? ¿Lo está distribuyendo? Porque si usted necesita más, Él lo va a proveer. Él puede hacer eso. Todo le pertenece a Él. No es nada más aquello que se queda con todo, siguiendo a Jesús, que Él mismo no tiene dónde poner su cabeza. ¿Recordamos eso? Es aquel que ha dejado todo, que puede regocijarse y decir, Él me ha salvado de todas las trampas del maligno. Si nosotros pertenecemos, si nosotros habitamos al abrigo del Altísimo, el que venga y traiga tan más trampas y artimañas, nada va a afectarnos porque nosotros estamos bajo Él, ¿cierto? Y después Él dice, habla de la pestilencia. Dice, el que su espíritu nos puede proteger también nos va a librar de las plagas, nos puede librar de los peligros misteriosos, y aquel que es inmortal puede redimirnos por esas plagas o por muertes. Hay una pestilencia del error. Hay una pestilencia y nosotros estamos libres si estamos en comunión con el Dios de verdad. Hay una pestilencia fatal del pecado y nosotros no deberíamos ser infectados si estamos junto a Él. Y también hay una calamidad de peligros y nosotros podemos estar si nosotros estamos al refugio de Él. Señor, yo confío en Ti. ¿Tiene la fe esta habilidad de alegrar nuestros corazones? ¿Qué piensa usted? Cuando usted está caminando en fe, hay como, usted se siente alto. Y eso nos mantiene libre de miedo, que en tiempo de pestilencia mata más que la pestilencia en sí. ¿Cuál es lo opuesto del miedo? ¿Qué cree usted? ¿Lo opuesto de miedo, coraje? ¿Valentía? Déjeme sugerirle que lo opuesto del miedo es la fe. Fe. Y en todos los casos donde está toda la enfermedad, pero cuando el hombre y la mujer habitan al abrigo del Altísimo, nos lleva a la inmortalidad, donde otros van a morir. Tenemos confianza en la promesa de Dios. Tenemos confianza o tenemos miedo. Nos preocupamos, viene la ansiedad. ¿Es la ansiedad gobierna nuestra vida? ¿En qué o quién pone usted su confianza? ¿Dónde habita usted? ¿Dónde habita usted? Y en el versículo 4 también se nos dice, pues te cubrirá con sus plumas y bajo sus alas hallarás refugio. ¿No es eso hermoso? Nos va a cubrir con sus alas. Yo recuerdo una vez cuando una vez estaba orando y una mujer dijo, cúbreme con tus alas, cúbreme con tus alas. Pero Jesús lloró por Jerusalén. En Mateo 23 leemos esto. Oh, Jerusalén, Jerusalén. Dice,
que matas a los profetas y apadreas a los que te envían. ¿Cuántas veces quise reunir a tus hijos como reúne la gallina a sus pollitos debajo de sus alas, pero no quisiste? A Dios, esa es una imagen de que Él se preocupa especialmente para aquellos que escogen estar con Él, que como su posición más linda y valiosa. Bajo sus alas estamos protegidos, bajo sus alas estamos sellados, bajo sus alas somos refrescados, bajo sus alas somos cuidados y fortalecidos, bajo sus alas Él provee para nosotros. Y su fidelidad, no nuestra fidelidad, su fidelidad será tu escudo y tu baluarte. Iglesia, el Señor es fiel aun cuando nosotros no lo somos. Él es fiel a su palabra, Él es fiel a sus promesas, su palabra jamás falla. Y el Señor es verdadero y todo hombre y mujer son mentirosos. Nosotros decimos, pero, no me digan pero. ¿Qué dice la palabra de Dios para nosotros? Confiemos en Él, confiemos en su palabra. No me dé su excepción, sus peros, porque eso lo que hace es crear dudas. Él es fiel a sus promesas. Él es fiel especialmente para aquellos que lo aman y habitan en Él. La palabra de Dios, sus promesas son seguras. En Hebreos capítulo 6, recordamos que Abraham, la promesa a Abraham, en el versículo 13, leemos cuando Dios hizo su promesa a Abraham, como no tenía nadie superior por quien jurar, juró por sí mismo y dijo, te bendeciré en gran manera y multiplicaré tu descendencia. Y así, después de esperar con paciencia, Abraham recibió lo que se le había prometido. Los seres humanos juran por alguien superior a ellos mismos y el juramento al confirmar lo que se ha dicho pone punto final a toda discusión. Pero eso Dios, queriendo demostrar claramente a los herederos de la promesa que su propósito es inmutable, eso es usted y yo, le confirmó con un juramento. Lo hizo así para que mediante la promesa y el juramento, que son, ¿cuáles son las dos cosas? Su promesa y juramento, que son dos realidades inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un estímulo poderoso, los que buscando refugio nos aferramos a la esperanza que está delante de nosotros, tenemos como firme y segura ancla del alma en una esperanza que penetra hasta detrás de la cortina del santuario, hasta donde Jesús, el precursor, entró por nosotros, llegando a ser sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El 5 dice, no temerás el terror de la noche ni la flecha que vuela de día. ¿Cuántos de nosotros no puede dormir? Porque tenemos preocupados, miedo, ansiedad y se nos ponen tantas cosas en la mente y no podemos parar. Por eso déjeme sugerirle, lean los Salmos, Salmo 23, Salmo 91. Cuando usted se duerme, memorícelo y ejercítelo, repítalos. Y yo le prometo que usted va a dormir muy bien. Pero la mayoría de nosotros, porque nos preocupamos y no podemos dormir, Jesús nos dice muy simplemente en el versículo 6, no te preocupes. Bueno, es fácil para ti decirlo, Jesús. No, Él dice, no se preocupen. No se preocupen. Es un mandamiento. Pedro nos dice que pongamos nuestras ansias en Él porque Él se preocupa por usted. Él dice, pongan todas sus miedos. Él de verdad, nosotros podemos dejar nuestras preocupaciones en Él. Una y otra vez, el Señor nos dice que no tengamos miedo. El miedo es el fruto de no creer. Bueno, mientras yo estoy experimentando miedo y ansiedad, ese es un resultado de que en realidad no creo. En realidad no creo que Él pueda proveer, que me pueda rescatar. Yo no he hecho esa conexión.
Él dice que si yo tengo que estar en control de todo, yo tengo que venir con todas las respuestas, yo tengo que proveer todo. No, 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 no. Confíe en Él. Habite con Él. El remedio verdadero para el miedo tormentoso que usted pueda tener y esa ansiedad es la fe en Dios. Fe en Dios. Yo me rehúso a preocuparme de nada. Yo lo siento, yo no he firmado ese paquete, lo siento. Yo duermo bien en la noche. Yo le digo al Señor, mira, yo sé que tú vas a estar despierto toda la noche. De igual manera, yo necesito dormir. Así que yo voy a dejar todas mis ansiedades en ti. Y me duermo bien. Él no duerme. En Salmo 3, 5 dice, yo me acuesto, me duermo y vuelvo a despertar porque el Señor me sostiene. Salmo 4, 8, en paz me acuesto y me duermo porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Amén. ¿No son estas palabras hermosas? Yo no, dice, no temeré de la flecha que vuela de día ni la peste que se echa en las sombras. Perdón. Porque Él dice que no va a haber nada que prospere. Las flechas van a venir, el dolor va a venir, las dificultades van a venir, pero Él es nuestro refugio, Él es nuestra fortaleza. Versículo 6 dice, ni la peste que acecha en las sombras, ni la plaga que destruye a mediodía. Usted puede usar esto para el mediodía. Estamos usando nuestras máscaras, pero al final de día estamos confiando en Dios que nos proteja. Lo que significa esto es simplemente que no importa o lo que sea, de cualquier manera que venga la calamidad y venga y nos ataque, Dios nos cuidará. Él dice, yo tengo esto. Yo lo tengo. Si es en la noche o al mediodía, mientras en la forma de pestilencia, guerra, hambre, persecución, él o ella, el que confía en él, no tendrá miedo. Es una función de verdad confiar en Él absolutamente. Si usted se encuentra tener miedo, usted tiene que parar y decir, Señor, yo confío en ti, yo confío en ti, yo confío en ti. Vamos a ser preservados de todos estos retos si nosotros no tenemos nada de qué temer, ¿cierto? Yo, usted, nosotros somos amigos de Dios y tenemos una esperanza en vivir y una confianza en una vida mejor, una futura vida mejor. Versículo 7. Podrán caer 1,000 a tu izquierda y 10,000 a tu derecha, pero a ti no te afectará. Oh, wow. ¿No te encanta eso? Plagas, peligros, pestilencias, maldad, herejía, persecución, y aquellos que habitamos en el Señor no vamos a ser afectados. ¿Por qué? Porque Él dice que no va a venir cerca de ti. Versículo 8. No tendrás más que abrir bien los ojos para ver a los impíos recibir su merecido. Vas a mirar el merecido de los impíos, ya que has puesto, dices, vamos a ver su conducta o la protección de lo que el Señor le quita para su carácter. ¿Hay tal cosa como la moralidad? Existe. Aquí hay algo malo y algunas buenas cosas buenas. ¿Es los 10 mandamientos o son las 10 sugerencias? Hay un principio general que gobierna moralmente en esta vida. En sí, el gobierno no es completo aquí. Ustedes se dan cuenta de esto, obvio. El juicio perfecto está reservado para un futuro, un tiempo futuro.
¿Cuántos saben acerca del Salmo 37? Seis de ustedes. Muy bien. Voy a leer el Salmo 37. Le va a encantar. Yo le he hablado más a la gente que está ansiosa, enojada por los eventos que han pasado. David dice, no te irrites a causa de los impíos ni envidies a los que cometen injusticias, porque pronto se marchitan como la hierba, pronto se secan como el verdor del pasto. Ahí está tu parte. Confía en el Señor y haz el bien. Establécete en la tierra y mantente fiel. Deleítate en el Señor y Él te concederá, ¿qué? Los deseos de tu corazón. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él actuará. Hará que tu justicia resplandezca como el alba, tu justa causa como el sol del mediodía. Guarda silencio ante el Señor y espera en Él con paciencia. No te irrites ante el éxito de otros de los que maquinan planes malvados. Refrena tu enojo, abandona la ira, no te irrites, pues esto conduce al mal. Porque los impíos serán exterminados, pero los que esperan en el Señor heredarán la tierra. Dentro de poco los malvados dejarán de existir. Por más que los busques, no los encontrarás, pero los desposeídos heredarán la tierra y disfrutarán de gran bienestar. Los malvados conspiran contra los justos y crujen los dientes contra ellos, pero el Señor se ríe de los malvados, pues sabe que les llegará su hora. ¡Wow! Los versículos 9 y 10 de nuestro Salmo, dése cuenta que si puede se mirar entonces y después. Sí, ha puesto al Señor por tu refugio. Sí, ha puesto al Señor por tu refugio, al Altísimo por tu protección. Entonces, ningún mal habrá de sobrevenirte, ninguna calamidad llegará a tu hogar. El salmista aquí nos asegura que aquellos que habitamos en el Señor vamos a estar seguros, simplemente. Aunque la fe no tenga mérito en sí, el Señor da como precio al donde se encuentra la fe. Y nosotros miramos en Hebreos 11:6, en realidad sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. A quienes lo buscan. ¿Suena eso como todo, con todo mi corazón, pasando tiempo con Él, habitando en Él, buscándolo a Él? La persona que hace a Dios por su refugio, encontrará ese refugio. Aquel que habita en el Señor va a encontrar su morada segura. Segura, su apartamento seguro, su casa segura, su tienda segura. Nosotros lo hacemos a Él, habitamos con Él porque escogemos estar con Él, pero entonces vamos a encontrar no tener peligro de nada. Déjeme sugerirle que es imposible que cualquier enfermedad deba de pasar a aquel que es amado por Dios, que es la manzana de su ojo, dice él en Salmo 17. Cuídame como la niña de tus ojos, escóndeme bajo la sombra de tus alas. Todas las calamidades pueden cortar nuestro camino aquí, pero para llegar nosotros a nuestro premio, nosotros que dependemos de Él, que caminamos con Él, la enfermedad en realidad no existe. Piensen en eso. No es malo, pero es bueno de una manera misteriosa. ¿Por qué? Porque Él trabaja todas las cosas para aquellos que aman a Dios. Todo bien. Y entonces todas esas pérdidas solo nos enriquecen. La muerte es nuestra ganancia. Nada de maldad, de ninguna manera, nos puede tocar. ¿Por qué? Porque todo
está para bien para nosotros. Así que no hay nada malo para nosotros, para nada. Feliz es aquel que está en tal lugar. Cuando esa realidad viene y usted vive en el contexto de esa revelación, de esa verdad, felicidad, 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 seguridad, cuando los otros están en paralelo. La gente nos mira, ¿cómo usted puede estar tan calmado? Porque nada me da peligro, porque yo habito en él y yo estoy bajo su sombra, yo descanso con él. Qué testimonio, ¿cierto? Lo que el mundo y la carne y el diablo quiere para nuestro daño, Dios lo trae para bien y su bondad es buena, agradable y perfecta. Nosotros no tenemos idea. No tenemos idea de las diferentes maneras en toda nuestra vida de donde Dios nos ha rescatado, protegido, preservado, y nos ha librado. Nosotros no tenemos idea. Yo estoy convencido que cuando lleguemos al cielo, Él nos va a enseñar una panorama de nuestra vida y nosotros vamos a decir, wow, este fuiste tú, me protegieron aquí y allá, yo no tenía idea. Y Él va a decir, es cierto, no tenías idea, pero confiaste en mí, confiaste en mí. Piense en los tres amigos de Daniel, él los nombró, perdón, y él dice, pero aún si él no lo hiciera, aún confiamos en él cuando estaban para que fueran tirados en el fuego. Daniel con los leones, ¿cómo lo libró? Hablando de José, José experimentó tribulación en su vida, pero ¿quién tenía la mano arriba de José y dirigió sus pasos? Dios. ¿Qué tal Esther? Ella dijo, si yo muero, muero, yo voy a entrar. Pablo, en todas sus persecuciones y más y más el testimonio de la gente en la Biblia y la gente en nuestras vidas, muchos de nosotros, testimonios de confiar en Dios y su fidelidad para nosotros. Versículo 11. Dice, porque Él ordenará que sus ángeles te cuiden en todos tus caminos. Hebreos 11 nos dice que los ángeles están ministrándonos a nosotros. Nosotros somos la niña de los ojos de Dios, así que sus ángeles de Él están ministrándonos a nosotros. Ángeles, los más poderosos de los creados por Dios, los seres creados por Dios. La Biblia nos dice que nosotros, por un poquito, estamos bajo de ellos, pero un día, en eternidad, nosotros vamos a reinar con los ángeles, pero por ahorita ellos son los más poderosos. Ellos han sido comandados por Dios. Si nosotros lo hacemos a Él nuestro abrigo, que nos cuiden en todos nuestros caminos, no nada más en algunos o aquí allá, no. El Señor les ha dicho a ellos, mandado a ellos, que ellos son poderosos y que nos cuiden en todos nuestros caminos. Jesús, o no, en Segunda de Reyes, nos dice que muchos guerreros fueron muertos por un ángel. Perdón, no escuché bien el número. Pero estos son seres sabios. Y Él los hizo especialmente para manejar nuestras cosas y para protegernos y defendernos. Están activos, no son pasivos. Están siendo activos y son rápidos en sus trabajos. Ellos son fieles a Dios y fieles a la gente de Dios. No nada más están dispuestos a hacer la voluntad de Dios, pero ellos hacen la voluntad de Dios. Los ángeles nos
cuidan y nos ministran a nosotros, estos seres poderosos nos ministran que estamos bajo ellos. Podemos aprender una lección de ellos, de estar nosotros dispuestos a administrar a aquellos que, entre comillas, están bajo de nosotros. Los ángeles hacen muchas bondades que nosotros tal vez ni nos damos cuenta. ¿Por qué somos rescatados? ¿Por qué nosotros somos librados misteriosamente de circunstancias? Piense en todo el peligro en nuestra vida que potencialmente tengamos. ¿Puede haber un ángel guardándolo a usted, cuidándolo? Sí. Usted puede pensar en una esencia donde usted de verdad fue protegido de algo o algo que uno no puede explicar en nuestro carro, en que alguien, tal vez alguien que nos iba a checar y nosotros a chocar, perdón, pero no pasó. Nos guardan en todos sus caminos. Y ni siquiera mire. En todos nuestros caminos, nuestro camino para deberían de ser los caminos de Dios. Nuestros caminos deberían ser los caminos de Dios. Y si estamos fuera del camino de Dios, no podemos estar seguros. Déjeme sugerirle que no podemos prometer que los ángeles nos estén cuidando, pero tenemos que preguntarnos, ¿voy yo solo en mi camino o voy caminando con Dios? ¿Lo estoy haciendo a mi manera o a la manera de Dios? Versículo 12. Con sus propias manos te levantarán para que no tropieces con piedra alguna. Los ángeles, los seres más grandes en la creación, estos poderosos seres que representan la santidad del hombre y la mujer, dice que quitarán las piedras, nos recogerán para que no tropecemos. Muy cautelosos, están cuidándonos, nos cuidan en sus manos. No es una física de tropezar físicamente, pero espiritualmente. Nosotros a veces tropezamos en las cosas pequeñas, ¿cierto? El cantar en Cantares dice, esas zorras pequeñas que arruinan nuestros viñedos, las cosas pequeñas a las que no les ponemos atención en la vida que nos pueden hacer tropezar, son las pequeñas cosas. Es la disciplina, si se puede decir así, de nuestro temperamento. La regulación de nuestro hablar, de las palabras que salen de nuestra boca. Es nuestra actitud en la casa. Son esos sacrificios momentarios que tenemos que hacer. El negarnos secretamente y hacer esos sacrificios en secreto que se nos llama a hacer. Yo creo que hay mayores cosas que podemos fallar que pruebas grandes, porque si usted es fiel en las cosas pequeñas, usted va a ser fiel en las cosas grandes. Si Cristo murió por nosotros, ¿usted cree que los ángeles saben eso? ¿Qué implicación entonces sería eso para los ángeles? ¿Tienen una realidad, una esencia de que nosotros somos importantes para Dios? Yo creo que sí. Ellos toman su mandato en serio. El mandato de guardarnos, de protegernos, eso lo toman ellos en serio, con todo su corazón, si tienen corazón, yo no sé eso. Pero ellos no dejan nada desde que nacemos hasta que morimos. Versículo 13, aplastarás al león y a la víbora, hollarás fieras y serpientes. El que confía en Dios estará libre, salvo, en medio del peligro más grande. El que confía en Dios intencionalmente conquistará y va a exhibir dominio contra cualquier adversario. Y el versículo 14, a mí me encanta esto. Porque Él me ama, dice el Señor. Porque ella me ama, dice el Señor.
yo lo libraré, porque Él se acoge a mí. Lo protegeré porque reconoce mi nombre. Usted puede traducir porque me conoce mi nombre. No, dese cuenta, no dice que porque no tiene pecado. Él no dice que porque tiene mantenido mis mandamientos perfecto. Él no dice porque Él tiene mérito y Él dice, no, Él dice, ¿por qué? Porque Él me ama. Porque Él me ama. Muy a menudo en nuestra propia experiencia en esta vida tenemos esta expresión. Nosotros la hacemos muy regular, yo creo. Nosotros decimos como, yo he puesto mi corazón en. ¿Tiene sentido? Yo he puesto mi corazón en un objeto, alguna cosa, usted llene el vacío. ¿En dónde ha puesto usted su corazón? Yo he puesto mi corazón, que significa que el doblar mi energía a un lado, a un final, literalmente, en un objeto. Y esto es lo que Dios tiene para nosotros. Un corazón simple, singular, un amor singular. Nosotros tenemos que amarlo con poquito de nuestro corazón. ¿Poquito? No, nuestro corazón, toda nuestra mente, toda nuestra alma, para que como Jesús nosotros podamos o nos guste hacer su voluntad. Si yo no lo amo con todo mi corazón, mente, corazón y fuerza y todo, si yo no estoy ahí, si yo no estoy adentro completamente, en realidad no voy a hacer su voluntad. No voy a tener gusto. Yo voy a decir, ay, ¿por qué tengo que hacer esto? Me voy a quejar, me voy a ser rebelde o lo que sea. Pero ¿quién quiere de verdad gozarse en hacer su voluntad? Oh, no todos. Lo siento. ¿Está conmigo? Solamente piense de la manera en donde ponemos nuestro corazón en lo que sea. Afecta nuestro pensar, afecta nuestro tiempo, afecta cómo actuamos, cómo nos comportamos, cómo vivimos. Todo ese trabajo para ganar ese objetivo. Cómo sacrificamos todo lo demás para eso. La comodidad, el dinero, todo, nosotros mismos. He puesto mi corazón en Dios. Y si lo hago, Él me va a rescatar, Él me va a proteger, porque yo lo conozco, porque yo sé su nombre, porque yo alabo su nombre. ¿Usted conoce su nombre? God, sí, por supuesto, es Dios. No. ¿Conoce usted su nombre? Conocer su nombre es conocerlo a Él. Conocer su nombre es conocerlo a Él. Lo conozco a Él. Conozco su nombre. Mucha gente sabe quién soy yo. A cualquier cosa, si voy a Costco y dicen, oh, Pastor Zach, oh, ¿no es usted Pastor Zach? Sí. Yo voy caminando en Torrance Boulevard, solito, caminando, nadie alrededor mío. Y dos hombres dijeron, hey, ¿no es usted Pastor Zach? Y yo no los he mirado por años. Mucha gente conoce mi nombre. La pregunta es, ¿me conocen a mí? Porque es fácil juzgar a una persona, especialmente si usted no conoce a esa persona ni conoce su corazón, ¿cierto? Cuando Dios se reveló a su amigo Moisés, ¿se acuerda? Déjeme leerle Éxodo 34. Versículo 4, Moisés labró dos tablas de piedra semejantes a las primeras y de muy mañana subió con ellas al monte Sinaí. Dice, muy de mañana, como se lo había ordenado al Señor. Y dice, y luego el Señor vino en una nube y pasó ahí y proclamó su nombre, el Señor.
y pasó delante de Moisés proclamando: el Señor, este es quien yo soy, quiero que me conozcas, conoce mi nombre, lo que significa mi nombre. La compasión y la gracia de Dios que es manteniendo amor para miles, dice. El Señor dice, enseguida Moisés se inclinó hasta el suelo y oró al Señor. Eso fue lo que hizo, oró al Señor. Se da cuenta, el conocer su nombre es conocerlo a Él. Eso es lo que Él significa. De conocerlo verdaderamente es amarlo verdaderamente y adorarlo. Usted lo ama porque usted lo conoce, usted sabe quién es Él, usted lo ama porque usted no puede dejar de alabarlo. ¿Estoy haciendo sentido? ¿Tengo sentido? Versículo 15. Él me invocará y yo le responderé, estaré con él en momentos de angustia, lo libraré y lo llenaré de honores. ¡Qué promesa! Pero la promesa está basada en algo anteriormente. ¿Qué dijo anteriormente? Él me ama. Él me ama. Él me ama. Él dice, yo contestaré. Eso no quiere decir que Él le va a dar lo que usted quiera. Yo quiero un Cadillac rosado. No creo. No quiere decir que Él va a darle lo que usted quiera. Él tal vez no le va a dar una respuesta. Él tal vez va a decir, espera. Él tal vez, de hecho, va a darle una explicación. Usted está esperando, orando, preguntando, y usted está leyendo su palabra y está pasando tiempo y usted quiere saber cómo Él piensa, y de repente algo brinca de la página y usted dice, oh, ahí está la respuesta. Y no podemos negarlo. Cuando Dios quiere que usted sepa algo, lo hace muy claro y no hay ninguna duda, no hay ningún misterio. De hecho, es simplemente lo que Él está diciendo es, estoy poniéndote atención, te estoy poniendo atención y lo que estás pidiendo. De hecho, en Isaías 65 leemos que antes que me llamen, yo le responderé. Todavía estarán hablando cuando yo ya los habré escuchado. Él sabe lo que es mejor para nosotros, amén. Él sabe lo que es mejor. ¿Sabemos nosotros lo que es mejor para nosotros? No lo creo, lo dudo. Pero su voluntad para nosotros es buena, agradable y perfecta. Lo más que lo conocemos, entre más conocemos a Él y cómo pedimos de acuerdo a su voluntad, Juan nos dice en su primera carta, en versículos 14-15, dice, esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Dios oye todas nuestras oraciones, podemos estar seguros de que ya tenemos lo que le hemos pedido. Lo conozco. Estoy aprendiendo su voluntad. Le estoy diciendo que es de acuerdo a su voluntad. Él dice que estaré con ellos en todo momento. Dese cuenta, no es la ausencia del peligro. El peligro va a estar. Él dice que vamos a tener tribulación. Pero yo voy a estar contigo durante esa tribulación, durante ese peligro. Este peligro es inevitable en este mundo. ¿Cuántos de ustedes han descubierto la verdad de que todo lo que va mal, va mal? Y nosotros decimos, bueno, pero no estoy solo, ¿cierto? Él está conmigo. Él está conmigo. Salmo 23. Señor, tú eres mi pastor. Yo a nada me faltará. Dice,
Junto a tranquilas aguas me conduce, me infunde nuevas fuerzas, me guía por sendas de justicia, por amor a su nombre. Aun si voy por valles tenebrosos, no temo peligro alguno, porque tú estás a mi lado, tu vara y tu pastor me reconfortan. Dispones ante mí un banquete en presencia de mis enemigos, has ungido con perfume mi cabeza, has llenado mi copa a rebosar. La bondad y el amor seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor habitaré para siempre. Wow. ¿Ese es alguien que está hablando casual con su relación de Dios? No, alguien que está hablando, que está habitando, que tiene una relación con su Padre, que es Jesús. Y por último, versículo 16 dice, lo colmaré con muchos años de vida y le haré gozar de mi salvación. Es decir, que le va a dar todos los días o hasta que él esté satisfecho con la vida, implicando que es natural desear. ¿Cuántos de nosotros queremos vivir una grande vida? Sí. Señor, dame larga vida y buena salud. Queremos eso, pedimos eso. Esa vida larga es una bendición, si la podemos mirar así. Es una bendición de parte de él. Proverbios capítulo 3, versículos 2 dice, porque prolongarán tu vida muchos años y te traerán prosperidad. Y te traerán prosperidad. En el versículo 16 de ese mismo proverbio dice, con la mano derecha ofrece larga vida, la mano de sabiduría. Dice, siguiendo sus mandamientos, esta es la forma de vivir, haz esto, hazlo de esta manera. Sabiduría. Y eso resulta en una vida larga. Hay estudios sociológicos, gente hoy en día que ha descubierto algo interesante, yo creo. La gente religiosa vive más. Ellos tienden a tener matrimonios más felices, satisfactorios. Sus hijos no pasan tanto peligro. ¿En serio? ¿Es eso algo nuevo para nosotros? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Nosotros entendemos y el Señor nos ha dicho que una vida vivida por medio de valores bíblicos contribuyen a la salud y a la forma que vivimos nuestros días. Habrá un tiempo bajo esta promesa, este día de promesa de vivir días, cuando usted tal vez va a estar satisfecho con su vida, cuando un deseo de vivir ya no esté más, empiece a disminuir, cuando físicamente ya empecemos a perder, cuando pierda la gente alrededor de usted y lo más solos que se sientan o tener esa esperanza grande del cielo, vamos a sentirnos como que ya tuvimos lo suficiente en esta vida. Venimos a un lugar que es mejor irnos y decimos, Señor, tú me has dado una vida satisfecha. Estoy listo para irme. Yo he estado en muchos, al pie de la muerte, de las camas de muchas personas, y dicen, yo he vivido una vida buena, estoy listo, estoy lista. Una vida satisfecha. La bendición más grande, el clímax, que concluye lo que el Señor hace porque es perfecto y nosotros podemos mirar un pedacito de esta gran salvación. Nosotros solo miramos en parte, solo vemos en parte por ahorita. Pero cuando Dios ha satisfacido nuestros días y el momento que esté para nosotros donde comienza la eternidad, Él nos va a enseñar su salvación. Yo voy a habitar en la casa del Señor para siempre. Todo va a ser conocido. Él se va a revelar en su amor, su gloria. Vamos a estar delante de Él en absolutamente adoración, simplemente adorados por su amor. Y nosotros vamos a saber todas las cosas, aún mientras somos conocidos. No.
¿O a quién? ¿Para quién o para qué son todas estas promesas? ¿A quién le pertenecen estas promesas? ¿Quién es él y ella? ¿Para quién estas promesas están hechas? Nosotros solo tenemos que mirar al Salmo. El que llama al Señor, dice el versículo 15, dice el que me conoce, aquel que me ama, el que me invocare y me respondiere. Él me ha hecho su habitación, el que me ha puesto por su refugio, dice el 9. El que habita al abrigo del Altísimo, dice el versículo 1. Esos son aquellos que pueden reclamar estas promesas. ¿Deberíamos de ser nosotros el él y ella a quienes le pertenecen estas promesas? ¿Buscaríamos al Señor con una esencia de entusiasmo y vigor y compromiso? ¿Deberíamos de aprender a amarlo más y más? ¿Y podemos apropiarnos de estas promesas y beneficiarnos por su gracia increíble y provisión y protección para nosotros? Déjeme animarle. Mientras yo dije antes, lee este Salmo, Salmo 91 y 23, antes de que se duerman, memoríceselo. Si se lo memoriza mientras se duerme y mientras se queda dormido, usted está repitiendo estos pasajes, usted va a darse cuenta. Y usted va a dormir como un bebé. ¿Amén? Amén. ¿Le dio gusto estar aquí? Amén. A mí me da gusto que esté aquí. Oremos. Padre Santo, te damos gracias una vez más. Gracias por tu palabra. Gracias por tu gracia para nosotros, tu misericordia, por tu provisión. Gracias, Señor, por tus promesas. Gracias porque se trata de ti, que estamos, Señor, dispuestos a confiar en ti. Gracias porque no tenemos que tener miedo ni preocuparnos por nada. No tenemos que estar ansiosos por nada. Porque tú lo tienes todo bajo tu control y nosotros podemos confiar y descansar en ti. Podemos depender de ti. Gracias. Gracias, gracias, gracias. Te amamos esta mañana. Y Señor, una vez más te damos gracias por mover el corazón de la Corte Suprema para que podamos estar aquí abiertos. Señor, el corazón del Rey es como agua en tus manos y tú puedes voltearlo donde tú quieras. Pedimos por todas las autoridades gobernantes que tú voltees esos corazones hacia ti. Señor, que ellos puedan guiar de acuerdo a tu manera. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Tome unos momentos. Si está, prepare sus corazones. Él nos va a dar música para que tomemos unos momentos para preparar nuestro corazón y tomar la Santa Cena juntos. Why should the shadows come? Why should my heart be lonely and long for heaven and home, when Jesus is my portion, my constant friend is He. His eye is on the sparrow, and I know He watches me. His eye is on the sparrow, and I know He watches me. I sing because I'm happy. I sing because I'm free. His eye is on the sparrow, and I know He watches me.
Él nos da este tiempo para decirnos que lo tenemos que recordar a menudo, que cuando estemos juntos, que lo hagamos el centro de nuestros pensamientos, de nuestro momento, de nuestra devoción y compromiso. El pan, Él dice, este es mi cuerpo dado por ustedes. Él es el pan de vida. Y cuando nosotros comemos este pan, una vez más, repetimos la realidad que tomamos a Cristo en nosotros. Él es el que nos nurtura, el que nos da vida. Él nos dijo, recuérdeme, comamos el pan. Y sabemos que no nada más fue su cuerpo que dio, Él dio su cuerpo por nosotros, pero más que eso, no fue que le dieron una paliza por nosotros. La copa nos habla de su sangre, que fue derramada para el perdón de pecado. La Biblia dice que en la justicia de Dios, si no hay derramamiento de sangre, no hay perdón. Nosotros sabemos que su sangre era perfecta. Nosotros sabemos que su sangre era suficiente para todos. Todo el pecado, todo el tiempo, todo el hombre, suficiente para aquellos que confiaban en Él. Una vez más, Él dice que vengamos a su mesa. Y no nada más que comamos el pan, pero tomemos la copa. Gracias, Jesús. Amén. La otra semana vamos a tener sillas para ustedes. Traiga a sus vecinos, a sus amigos, a todos que se sienten cómodos. No force a nadie, sino ellos pueden mirarnos en vivo. Pero es emocionante estar juntos de nuevo. Alan y yo estamos los dos emocionados tenerlos aquí esta mañana. Levantémonos una vez más y alabémoslo antes de irnos. I sing because I'm happy. I sing because I'm free. His eye is on the sparrow, and I know He watches me. I sing together. I sing because I'm happy. I sing because I'm free. His eye is on the sparrow, and I know He watches me. Let's bless each other together. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. Let's sing amen together. We declare, oh, face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. Amen. 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 Yo le llamé a Ale esta semana y le dije, ¿tú sabes qué? Voy a hacer Salmo 91. ¿Puedes esa canción
el ojo está en el, es un pajarito. Bueno, iglesia, que el Señor los bendiga. Padre, bendice a tu iglesia. Guárdanos en todos nuestros caminos. Guíanos en cómo debemos ir y manténnos cerca de ti. Bendice esta iglesia en el nombre de Jesús. Amén. Que tengan una bendecida semana. Los quiero y háblenle, díganle a alguien, compartan con alguien acerca de Jesús. Chao. We also want to thank you for your faithful continued giving. Here again are the various ways that you can continue to support the various ministries at Hope Chapel. You may give online at hopechapel.org/give, text GIVE to 310-388-3448, or utilize our Alexio Community app. Or by mail to 2306 Pacific Coast Highway, Hermosa Beach, California, 90254. Stay connected with us throughout the week by visiting our Hope at Home webpage or by following us on Facebook or Instagram. We want to hear from you. Please send your prayer requests and your praise reports to prayer@hopechapel.org. If you need prayer or support outside of our office hours, please call our elder helpline at 310-318-8105. Your pastors and elders are continually praying for our church family. Now is a good time to connect with one of our small groups for additional encouragement and support throughout the week. You may visit hopechapel.org/minichurch or contact Pastor Jared Blue at jared.blue@hopechapel.org to find a group to join. Thank you again for joining us today. We look forward to gathering again online next Sunday. We hope to see you then, and may God bless your week.